Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leyen y estamos en un nuevo episodio de Roots of Pacha. Estamos en el episodio número 5 y como digo siempre, muchísima gracias de verdad, de corazón, por todo el apoyo que está teniendo la serie. De verdad que os lo agradezco de corazón. Y me gusta muchísimo que tenga tantísimo apoyo, que os mole tanto. Un juego que a mí también me mola muchísimo, ¿vale? Recuerdo un poquito, para los que a lo mejor habéis llegado nuevo al canal, recordad que tenéis una lista de reproducción. Si no es, si os vais al canal y le vais a la lista de reproducción, está Roots of Pacha. O si no, pues al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción. También, si no has visto el episodio anterior, en el episodio número 4, pues aquí arriba tienes una tarjetita en la cual te va a llevar al episodio anterior. Y sin más dilación, vamos a continuar. En el episodio anterior hicimos lo de las monturas, hicimos un montón de cosas, traímos animales, nos construyeron nuestra casa, tenemos el vivero, que no tengo ni idea para lo que funciona, pero ahora nuestro abuelo pues nos vende semillas y nada más. El vivero le da a estas ancianas manos algo útil que hacer. Vale, parece ser que solo es para que el abuelo esté ahí entretenido. Pensaba que yo iba a poder plantar aquí, por eso lo quise poner aquí al lado de casa. Pero si lo llego a saber, lo llego a poner allí arriba y se acabó. Y lo quito de aquí en medio. Una cosa que quiero mirar es el tema de la comida de los animales. Yo pienso que no están hambrientos. Espero que no. Yo creo que estarán bien, ¿no? Inspeccionar. Calidad base, reproducción base, velocidad base, sano, bien alimentado, está todo correcto, ¿no? Bien alimentado, vale, tendría que traer un jabalí hembra para eso, para que... Producción base, no sé lo que quiere decir eso. Montura en... vale. No lo sé muy bien lo que quiere decir eso, pero bueno, ya lo iremos descubriendo con el paso del tiempo. Ahora también lo que quiero hacer es trasladar todas las cosas que tenemos arriba y también quiero mirar un momentito a ver lo que hemos terminado. Vale, Maeri ha terminado la idea esta del reloj del sol, que lo ponemos por allí arriba, que esto lo vimos en lo que viene siendo el trailer. Nuestros animales nos alimentan. Algunos de nuestros animales producen leche. Ahora Acre puede darte un recipiente para ordeñarlos. Vale, eso es lo que tenemos que hacer. Y algunos de nuestros animales tienen piel y pelo. Ahora puedes conseguir una cuchilla de Acre para pelarlos. Ok, pues vamos a ir a ver a Acre y a lo que viene siendo nuestra abuela, ¿vale? ¿Esta es Acre? No lo sé. Voy a dar aquí y ver en el mapa Acre. Sí, es ella. Es la que está ahí en medio. Pues venga, vamos rápidamente. Nos vamos con la montura. Y ya os digo que muchísimas gracias. Ahora mismo está viendo 3 episodios semanales. Estoy intentando mantener eso. Los 3 episodios semanales de Roots of Pacha. 2 de Stardew Valley. 1 o 2, según la semana, de Littlewood, que son los 3 juegos que más apoyo están teniendo. Y después, el fin de semana, está habiendo... a ver si lo digo. ¡Ay! Coral Island, que lo estáis teniendo en el fin de semana. Y también vais a tener House Flipper, que también lo tendréis durante el fin de semana. Un episodio de cada uno de ellos, que son los 2 juegos que menos apoyo están teniendo y por eso lo traigo pues un poquito menos. Necesitamos madera, piedra y mucho sílex. Sílex necesitamos 16, piedra 10 y madera 25. Voy a por ello y nos lo compramos. No sé si teníamos dinero, la verdad que no he visto si valía dinero. Espero que no valga mucho, pero si no, bueno, no pasará nada. Vamos y lo conseguimos y se acabó. Me lo voy a llevar todo porque no me acuerdo muy bien de los números, así que... Nos lo llevamos todo y lo compramos todo y listo. Y a ver lo que podemos hacer con los animales. Vamos a descubrir un poquito esto. Herramientas. Sí, fabricar. Ah, vale. Y ahora tengo que esperar. Ah, ok, vale. Creía que me lo iba a dar directamente. Creía que ya la tenía ella. Entonces, vale, pues entonces lo soltamos todo y vamos a regar. Quiero poquito a poco ir trasladando todo esto, ¿vale? Entonces todas las cositas que vayamos cogiendo del huerto ya sí que me lo voy a llevar para allá. Me quiero hacer más cofrecillos por allí
Así que me voy a llevar lo que viene siendo madera. O también la podemos farmear en realidad. También la podemos farmear de todas formas. Vamos a regar, sí. Regamos por aquí. Ya tenemos el cubito este. Pim, pum, pam. Ahí está. Ahí está. Regamos por aquí. Ahora se riega mucho más rápido, ¿eh? También hay menos planta. Vale. Recogemos esto. Y lo dicho, vamos a llevarnos cositas. Un segundito. Esto. Y ahora aquí, eliminar. ¡Oh! Y me lo da. Vale, guay. Pues entonces ya está, nos lo llevamos para allá. Ahora vamos a probar con el pozo también, ¿vale? A ver si también lo podemos eliminar y nos lo podemos llevar. O el ahumador o el secador. No sé, con uno de los dos lo voy a probar. Suéltame. Y vamos a ponerlo aquí ahora mismo. Aquí me viene bien. Y ahora sí que sí, ya tenemos nuestros materiales. Pues aquí, cerquita. Vamos a ordenarlo todo bien. Esto sí que va aquí. Pim, pim, pim. Y esto ahora mismo pues lo tenemos aquí, pero vaya, el otro cofre lo voy a traer en breves. Vamos para allá y traemos el otro cofre. También descubrimos que, bueno, hicimos una idea del tema de los cuernos y está muy bien porque nos trae la montura a donde sea. Vamos a hablar con Maeri, con la abuela, que la tenemos por ahí. Y quiero mirar porque aquí me pone que hay semillas, todavía no están listas, ¿no? Sin que nada. No hay nada listo. Vamos por aquí con ella, a ver lo que nos cuenta. Que ya os digo que esto sí que lo vimos en lo que viene siendo la demo, pero bueno, la vemos otra vez y ya está. Vale, el reloj este, no sé lo que hacía. No sé si ponerlo aquí en medio, lo voy a poner, aceptar. Genial, Kroll empezará a trabajar tan pronto como pueda. Pues ya está, ya tenemos a Kroll trabajando y vamos a seguir llevándonos cositas. Y los tomates y todo esto que tenemos ahora mismo, pues los voy a plantar en lo que viene siendo nuestra casa ya. Y ya no voy a plantar nada más aquí. Vamos a llevarnos todo esto. Ok, ya lo tengo todo pasado. Así que vamos a limpiar lo que viene siendo un poquito esto. Y vamos a seguir trabajando. Tenemos un montón. Veis que tenemos, pero que un montón. Ah, bueno, vamos a mirar a ver si puedo destruir lo que viene siendo el pozo y ponerlo por aquí. Y si lo podemos hacer, pues mira, si lo podemos traspasar, sería lo suyo. Que ya os digo, todo esto habrá que arreglarlo. Y después con los regadíos automáticos y todo eso, lo vamos a poder utilizar sin problemas. Pero ahora mismo te lo da todo, ¿no? Oh, qué puntazo, chaval, qué bien. Pues me parece un puntazo, me parece muy guay que podamos eliminarlo y llevarnos lo que viene siendo el edificio. Bueno, el edificio, el objeto. Está muy bien, la verdad. Muy bien hecho, muy buen puntito. Y nada, pues vamos a ponerlo por aquí, por donde lo teníamos más o menos. Aquí tenemos el secador y el ahumador, pues por aquí también cerquita. Más o menos ahí, como ya sabemos que lo podemos mover donde queramos, pues no se puede colocar fuera. Vale, esto hay que colocarlo sí o sí dentro. Así que lo dejamos en una esquinita, que no vaya a molestar mucho. Y ya pues hacemos lo que viene siendo nuestros cultivos. Lo raro es que no hay cuervos, no hay nada, no hay pájaros que se vayan a comer los cultivos. Seguramente que en actualizaciones más futuras empiezan a meter cositas de pájaros y esas cositas que se coman lo que viene siendo tu cultivo, porque es que si no es muy fácil. Tenemos un montón, la verdad. Pero un montón, digo, cuando digo un montón, un montonazo de cultivos por aquí, la verdad. Así que podríamos añadir dos más por aquí. La he liado porque debería haber dejado un hueco más para haber añadido dos. Pero bueno, no pasa nada. Le damos a la E, cogemos esto. Le damos a la E aquí. Y vamos a limpiar un poquito lo que viene siendo esta zona, ¿vale? Pues así lo hemos dejado, ¿vale? Lo he limpiado más o menos. Podemos limpiar un poquito más. Podemos quitar un poco más de
de cositas por aquí. Los huertos ya lo iremos haciendo mejor, lo iremos haciendo más bonito. Ya sabéis que al principio, pues siempre todo es un poco desastre. Ah, no me queda energía. Bueno, pues entonces vamos a dormir porque no tenemos nada más que hacer, ¿no? Que yo sepa, no. Aquí las opciones esta, la verdad, que el tema de montura animal. Sí, me lo explica un poco todo y ya está, ¿vale? Mascotas, también me explica un poco, que ya lo vimos, pero bueno. Y ya está, lo tenemos todo. También podemos cocinar, no sé si hace falta energía para cocinar, vamos a mirarlo. Porque si no hace falta energía para cocinar, me voy a coger, yo qué sé, habas, setas, todo lo que más o menos vea yo que se puede cocinar. Todas estas cositas se pueden cocinar, vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Qué coño? ¿Y por qué puedes dejar la herramienta ahí? ¿Cualquier herramienta? Ah, cualquier herramienta. Qué guay, ¿no? ¿Esto qué hace falta? Cualquier verdura se puede preparar. Cocinar. Menestra de verduras. Y esto no lo podemos cocinar, pero esto sí. Mira qué guay cómo se ve cocinando, tío. Qué chulo, tío. Qué guapo. Ensalada mixta. Muy bien. ¿Y ahora qué podemos hacer con esto? Voy a soltar lo que viene siendo las cosas aquí. Un segundito, a ver lo que podemos hacer con esto. Logro desbloqueado. A ver. Podemos seguir cocinando. Mira, ahora ya sí que tenemos aquí lo que viene siendo la receta. Hace falta cualquier calabaza. Calabaza. Cualquier carne. Cualquier pescado. Ok. Pescado. Alga marina. Alga marina. Sésamo, berenjena. Que eso vendrá en otras. Cualquier huevo. ¿Huevo? ¿Y qué hago con la comida? Porque venderla me da una caca. Esto será para quedármela yo para poder comer, ¿no? Entonces me la voy a guardar por aquí. No sé si hacerme un cofrecito. No sé si hacerme un cofre, ¿eh? Para la comida dentro de casa. Creo que sí. ¿Qué hacía falta para un cofre? Hacía falta piedra también, ¿no? Sí. Hacía falta también piedra, vale. Pues ahora sí que sí. Podemos hacer así. Y cofre, fabricar. Vale. Me tengo que acostumbrar todavía un poquillo los controles. Esto lo pondrán más rápido, ¿sabéis? Le pondrán que los atajos sean un poquito más rápido y que no sean tan coñazo. ¿No se puede poner dentro? Ah, sí. Vale. Y aquí pues dejamos lo que viene siendo nuestra comidita. Le vamos a poner un colorcito diferente. Vamos a ponerle el blanquito, que me gusta. Y listo. Pues esa va a ser nuestra comida. Que no sé si tendremos demasiado que llevar. ¿Esto qué es? ¡Ey! Tengo algunos cinturones para intercambiar si necesitas llevar más cosas. A ver, vamos a ir a verla. Está ahí en el centro. Lo guay es que la montura se queda aquí todo el rato. Me gusta que esté por aquí. Que no la tenemos que estar llamando, ¿sabes? A ver, ¿tú qué tienes? Es agradable tener tantos recursos cerca, así todo es más fácil. Intercambiar. Amigo, cinturón más grande. Lobo blanco, objeto clave. Parches, sombreros. Sombrero. Ahora mismo solo me deja el cinturón, ¿no? Objeto clave. Añade 8 ranuras en el inventario. Abrigo cálido que se mantiene en su lugar con un elegante cinturón. Un abrigo con estilo. Ropa que se te hace sentir una extraña afinidad con el nombre Gerard, no sé. Ropa que te hace aullar. Vale, esto hace cositas diferentes, pero este sí que merece la pena. 500, tú. Ni más ni menos, nunca me decido. No, ya, chica, pero joder, qué precios.
¿A qué precio vendes tú, eh? Madre mía, y mi comida la compran a 10, tú. Increíble. Pues estamos bastante, bastante liados. Mira, te señala hasta dónde está tu montura y todo. Increíble, ¿eh? Es que no le falta un detalle al juego, ¿eh? No le falta un detalle. Descubrimos la playa el último día, así que ahora después podemos ir. Bueno, ahora después, ya. Podemos ir a ver qué tal están las cosas por allí. Podemos pescar y esas cosillas. Y lo que no sé es si el cinturón ese. ¡Oh! Nueva cinemática. Desbloqueamos nueva zona otra vez. Pero por favor, si este juego es un no parar. Bueno, también tendrá sentido. Otra nueva tribu, ¿eh? ¡Qué guay, tú! En un no parar también tiene sentido porque es el principio del juego, te hace que lo desbloquees todo y que puedas jugar con todos, ¿no? Eso está muy bien también. No parece un Yakuan. No, no somos Yakuan. No lo soy. ¿Necesita ayuda, viejo? Hostia. Viejo, cuidado, ¿eh? Que el del ojo malito, cuidado, ¿eh? ¿Acaso es este el cuerpo de un viejo? Lo siento. Debería respetar más a mis mayores. Está bien. Batalla a la fuerza. Se han puesto. No sé si lo escucháis, pero están gritando, ¿eh? Estas dos están flipando. ¿Qué está pasando? Nuestro hermano siendo como es. Ah, son hermanos estos tres. Veamos qué hay al otro lado. Bueno, estos dos están ahí con sus piedritas tranquilamente. Y estas dos pues vienen para acá para conocer. ¿Tenéis una cascada y no habéis saltado de ella? Yo estaba pensando en hacerlo. Ja. Claro que sí. Esta también es nueva. Es de la otra tribu. Y esta es la otra tribu. Demasiada gente. Demasiada como para ser Yakuan. Esta es. Somos Pachán. ¿No estáis un poco lejos de casa? Pacha nos ha traído a este lugar. Mira, esta se va corriendo. Yo creo que los Yakuan son los otros, ¿no? Si no recuerdo mal. Ya veo. Cuidado con los Yakuan. Se dejan ver por esta zona. Ethan. Se ha ido. ¿Había uno aquí? Mejor que tengáis cuidado. Saben ocultar sus tentáculos. Cuidado, ¿eh? Atacaron a nuestro último cuidador. No hablamos de eso. Lo siento. Bueno, soy Zeda, la líder de los Mograni. Claro, los otros preguntaron si éramos Mograni o si conocíamos los Mograni. Y estos son los Mograni y nos dicen que tengamos cuidado con los otros. Seguramente que tengamos que estar de un lado o de otro, ¿sabes? Y nos llevaremos mejor con unos que con otros. Y yo soy Jin, el líder de aquí. Espero que nuestros clanes puedan ser amigos. Este quiere ser amigo de todos. Este no tiene problemas con ninguno. Tu hermoso fuego me dice que Kuro está contento contigo. Creo que nos llevaremos bien. El fuego lleva así todos los días, también te digo. Cuidado con esos Yakuan, no son de confianza. Gracias, consideraremos tu advertencia. Ok. Un nuevo tipo de competición. ¿Por qué correr si puedes? A ver. Los Mogran y la gente del fuego viven hacia el norte. Son los que están en conflicto con los Yakuan. Vale. Ordeñador ha terminado. ¿Ok? Y la nueva competición. Te ha visto montar en un animal y quiere hablar contigo. Vale, pues vamos a hablar con él. Gerol, te vi montar ese animal tuyo. Estaba pensando en que Mana y yo podríamos hacer una carrera amistosa a ver quién monta más rápido. Vamos a divertirnos. Pues venga, vamos ya. Pero este es el minijuego que se veía en el trailer, la verdad. Este lugar será perfecto para una carrera, pero creo que me vais a ganar, ¿eh? No sé por qué, si yo tengo que ir con mi de esto. Podéis bajar hasta allí abajo. Os diré qué hacer desde aquí. Bueno, esta lleva una cabra igual que yo, pero este lleva una llama. ¿Qué hacer? ¿Por qué no viene con nosotros? Creo que tengáis oportunidad de ganar. Así que tienes miedo de perder. Eso es ridículo. Qué guapo, tío.
¿Hay sprint? No lo sé. Vamos a intentarlo, ¿eh? ¡Hay sprint! Hola, hola, ¿qué sprint lleva él? Deshabilitado, ¿por qué? Ahora anda un poquito. Recuperándose. Sprint. Vámonos. Vamos segundo, ¿eh? Recuperándose. ¿Dónde está esta chica, tú? Hola, 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 hola. ¿Sprint? Hola, los sprint, nuestro animal no lo hace del tirón, ¿eh? Se tiene que recuperar entre medias. No, por favor, déjame meterle un sprint. Recuperándose. Sprint. Hola, tú, pero la tía esa está chetadísima, ¿eh? O este no ha dejado ganar. También puede ser, ¿eh? O tenía que ser así, vaya. Buena carrera. La próxima vez aseguraos de tener más espacio en los giros. ¿Y por qué deberíamos escucharte exactamente? Para que podáis mejorar en la carrera. Entonces compite conmigo. ¿Vale? No llores cuando pierdas. No será un problema. Qué guapo, tío. Qué guapo los minijuegos, de verdad. Esto es demasiado fácil. Al menos intenta remontar. Te ha ganado. Toma, chaval. Tenía que ganar a la muchacha siempre, ¿no? ¿Es micromachismo esto? Venga. Dejadlo de tontería. Gerol, ¿cree que he tenido más espacio en los giros? Lo que tú digas. No seas así. Solo es una carrera. Venga, vamos. Qué guapo la llama, tío. Necesita practicar un poco. Hacer esto es más a menudo sería divertido. Pues sí, la verdad. Creo que Riz y el resto les encantaría participar. Y Gerol probablemente también, cuando se calme. Pues yo participo en todas. ¿Y si Jisoo y yo organizamos algunas competiciones amistosas cada sábado? ¿Cada sábado una competición de estas? Pero qué guapo, tío, qué guapo. Cómo se han currado el maldito juego, tío. Hay un nuevo logro listo para ser descubierto. Logro piramidal. Vale. Eso es... Vale, te aviso cuando hay un logro allí. ¿Has conocido a los Mograni? Los Mograni son la gente del fuego. Viven hacia el norte y son los que están en conflicto con los Yakuan y la ordeñadora esta. Dame esto. Una nueva herramienta. Como sigamos teniendo herramientas, madre de Dios. Madre de Dios, tú. Con todas las herramientas que tenemos, por favor. Voy a coger... los materiales que me hacía falta, que no me acuerdo si era esto o esto, pero bueno, me lo llevo y ya está. Vamos a hacer la última herramienta que nos queda. Me he llevado los tomates estos. Que nunca se sabe cuándo te harán falta. Y Acre debería estar por aquí, ¿no? ¿Todavía? Sí. Herramienta, esto. 160. Uf, podemos fabricarlo, pero justito, ¿eh? Tenemos dinero justito. Deberíamos de ir al otro lado, ¿sabes? Aquí. Deberíamos de ir a la jungla. Vamos a ir a la jungla y vamos a pescar, ¿vale? Es lo que vamos a hacer hoy. Ah, bueno, tenemos que pescar, tú. Regar. Y ordeñar. Bueno. No sé por qué se ha regado ese, pero bueno. Ya se ha regado automáticamente. No sé si vamos a tener agua para todo. Yo espero que sí. Porque ya me llevo al pozo.
tenemos agua para todos sin problemas por aquí. Y esto ya lo dejamos ahí y ya una vez que se mueran, pues ya está. Lo que pasa es que no he llamado a mi montura. También soy un poco tonto, ¿sabéis? Vamos a ver, ¿por dónde se baja? Ah, bueno, por arriba tenemos que ir a descubrir la nueva zona. Wow, tenemos muchísimas cosas muchísimas cosas por hacer. Pero bueno, poquito a poco lo vamos a ir descubriendo. La agricultura apenas da dinero. Esperemos que el tema de la ganadería sí que dé dinero, porque te adentras en la jungla. Porque se ha anochecido aquí. Ok. No nos da nada, ¿no? Si hacemos algo, no. Ah, aquí. Asignar. Hemos completado ese. Ostras, ¿y eso? Pulsera de toque gentil. ¿Y dónde lo tenemos? Aquí no. Y aquí tampoco. ¿Dónde está la pulsera esa? A ver, la J no, la I. La I. No tenemos la pulsera, ¿no? No nos la da a nosotros, ¿no? Tenemos un gorro. Oh, qué feo. Ah, que tenemos bota, tú. Un calzado clásico que te mantiene los pies calientes. Ah, míralo, está aquí. Más 5 animal vincular. Amigo, que hay que pinchar aquí, tú. Te has vinculado con este accesorio. Espera hasta mañana para quitártelo. Ostras, vale, hay que esperar hasta el día siguiente. Pero bueno, nosotros ahora mismo encantados con esto. Pues sí, nos llevamos esto y vamos a ver las nuevas zonitas. Me gustaría llamar a mi montura para hacerlo un poquito más rápido, porque queremos pescar también. Y bueno, tenemos un montón de cosas por descubrir todavía. Pero bueno, poquito a poco, ¿vale? Voy a llamar a la montura. Vamos a coger la montura directamente de aquí. Todo esto regado. Vamos a acariciar a lo que vienen siendo los animales. Y ahora que tenemos nuestro cubo. A ver, inventario. Hostia, leche de íbice. Íbice. Pues no son cabras, yo lo llamo cabras, la verdad. Qué guay, ¿no? A este también lo podemos ordeñar, ¿o qué le podemos hacer? Jabalí salvaje, no puede producir leche. Vale. Me lo olía, pero vaya. Ostras, esto había que limpiarlo, ¿no? Nos dan caca. Debería de poner un cofrecito aquí también. Y nos falta un animal, ¿no? Que seguramente esté por aquí. Lo que pasa es que no lo veo. A ver. Bueno, ahora no se ve. Nos falta otra cabra que está aquí. Mírala. Un segundo. Dice no puede producir leche. Vale, porque este es macho, ¿no? Este es macho. Vale, pues habrá que conseguir hembras. Vamos a montarnos. Habrá que conseguir hembras. Vale, tenemos un montón de cosas. Tengo un montón de cosas en la cabeza ahora mismo. Y no sé lo que hacer. Pero vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a ir poniendo cositas por aquí. La leche y la caca de los animales. Vamos a hacer un cofre aparte. Y lo vamos a dejar en cofre, ¿vale? Esto me lo llevo. Me hace falta también la piedra. Es que estoy acostumbrado a que los cofres sean todos de madera. Y eso. Pues pasa lo que pasa. Esto por aquí. Y ahora esto ya sí que sí lo podemos dejar por aquí. Y ahora el cofrecito este me voy a llevar.
a la montura. Bueno, no. Las cosas de los animales los vamos a poner en este lado. Le voy a poner el color. Moradito mismo. Y ya sabemos que tenemos cositas de animales. Podríamos venderlo. ¿Esto cuánto se vende? Esto se vende una mierda. Literalmente es una mierda. Pero vamos a ir a ver la nueva zona, tío. Vamos a ir a ver la nueva zona. Voy a vender esto. Y que quiero hacer cositas, por favor. Estamos disfrutando. Estoy disfrutando muchísimo el juego, la verdad. Tiene un montón de contenido. Esto va a ser una serie muy larga, ya os digo. Esto no va a ser una serie de 20 episodios. Será una serie fácil, fácil, según lo cómo edite los vídeos, la duración y todo. Yo qué sé, puede ser 30, 40 episodios, 50 episodios. Mira, tenemos nuevas semillas. Tenemos semillas de ajo. Así que, bueno, vale, pues me las llevo. Tenemos heno y tenemos nuevos animales. Parece que necesitas una herramienta más fuerte. Vale, hará falta una guadaña, ¿no? Cuidado, que esos son leones, ¿no? A ver, mapa de aquí. Vale, esta es la sabana. Y, ostras, ahora el hombre este que quería desbloquear esto, ahora nos darán cositas, ¿no? Vamos a ir por aquí corriendo a ver lo que pillamos. Mira, estos son cacas de animales, ¿no? Los cactus me los puedo llevar. Y estas flores también, ¿verdad? Ya sabéis, chavales. Esto es cogerlo todo lo que veáis y listo. ¿Esto se puede recoger o qué? Un hormiguero. O termitas. Una herramienta más fuerte. Vale. ¿Y esto? Nada. Estos son otras flores. Ah, no. Son raíz de bardana. A ver, ¿esto qué es? Esto es decoración. Lo estoy investigando todo, ¿eh? Despacito y con buena letra. Nuevos animales. Logro piramidal. Hostia, ¿todo esto son crías o qué son? Relacionarse. Vamos allá. Vamos a coger animales de estos, ¿no? Vamos a coger el blanquito y ya sabemos que es nuestro. El blanquito. La verdad es que me gusta blanco. Mira, está esta chica aquí. Ahora hablaremos con ella. Vale. Inspeccionar. Es hembra. Ok. Y hace falta 3 veces, ¿eh? No, no, hombre. A ver, esta chica. ¿Qué ha salido aquí? Logro piramidal. Hay un logro. Vale. Que podemos, podemos ir a verlo, ¿no? Ya iremos. ¿A dónde se ha ido esta chica? Che, qué rápido anda, ¿no? Yo quiero hablar contigo. Soy Zeda, la líder de Mograni. Nada más, no intercambian nada ni nada. Ah, sí, comerciar. Aún no sabemos cómo comerciar con otros clanes. Ah, vale, vale, vale. Todavía no se sabe. Supongo que estos árboles también lo podremos picar. Ostras, esta. Hay un montón, tú, de estos, ¿eh? Nuevas semillas remolacha. Hacía falta remolacha para algunos. ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo tú! Vamos a cogernos los avestruces, ¿no? ¿Todos estos animales lo podremos tener nosotros? Pero habrá que hacerlo más grande, ¿no? Aquello. Seguramente. Pero bueno, yo con tener uno de cada. Hostia, este está guapísimo. Es de oro, tú.
Después seguramente que críen o pongan huevo o algo de eso y lo podamos vender, ¿no? Supongo, no lo sé. Me lo estoy inventando. Vale, pues ya tenemos nuevos animales. Inspeccionar. Hacen falta 3 veces. ¿Mi montura dónde se ha quedado? Pues por aquí seguramente, ¿no? ¿Dónde deja mi montura? Aquí. Vamos a cogernos este también, ¿no? Este, el oscurito este. No se para el tiempo cuando hacemos esto, ¿eh? Se está haciendo más de noche. Hostia, la ha liado. Os juro que le he dado clic y no. Como que no ha ido, no lo ha detectado. Ahora sí. Vale, pues lo dejamos así. Ya le hemos gastado los 4. Y quiero pescar aquí rápidamente. Ojalá que con la pesca sí que se pare, tú. Mira, y encima es de los buenos, tú. Directamente nos lo llevamos. Tranquilo. Lo atrapamos. Y nuevo pez. Un pez arquero. Muy bien. ¿Otro? A lo mejor aquí hay nivel 5, ¿no? De pez. Pero no es el mismo, ¿no? Espérate. A ver si es el mismo. No, no, no es el mismo. Pero cuando es el mismo te pone ya como la forma, ¿habéis visto? Pez gordo. Qué guapo, tú. Pues ya está. Vamos a seguir pescando. Encima aquí son peces de mejores calidades. Este sí que lo tenemos. Este es el pez gordo este. Pero bueno. Nos lo llevamos y ya está. Pum. No sé qué hora es. Debería haberlo mirado. No tenemos dinero. Tendría que vender algo. Vamos a cogernos esto y nos vamos, ¿vale? A ver si es el mismo. Este es el mismo. No es el pez gordo, es el arquero este. Pero vale, seguramente que solo haya dos, ¿vale? A lo mejor hay un tercero, pero es el. Ostras. Me quería montar y no es mi montura, es esta. Vámonos, que es de noche, tú. Que es bastante tarde. Y tenemos que recorrer hasta allí. Hay un montón de animales, tío. Qué guapo está la sabana, tío. Me gusta mucho, ¿eh? Ya os digo, tenemos que descubrir todavía la montaña del otro sitio. Mira qué guapo los leones, los tigres. Supongo que serán leones, vaya, no, no creo que sean tigres. Serán leones. Ojalá tener un león. Ojalá tener un león. Sería la leche. Vamos a dormir hoy en casa de los abuelos, porque no me va a dar tiempo a llegar hasta allí. Así que dormimos aquí y ya está, ¿vale? Vamos a dormir. Y tenemos tantísimas cosas por hacer. El siguiente proyecto del clan es iluminación de la aldea. Vale. Y que con las contribuciones estas, pues se va sumando, ¿no? En plan, vamos rellenando la barrita y se hará, ¿no? Cuanto más prosperidad lleve el clan, más proyectos podrá ir haciendo, ¿no? Supongo. Vale, tenemos la nueva de esta. Ha terminado el edificio también y el logro. Vale, pues vamos a llamar a nuestra montura, que desde aquí parece ser que no se puede llamar. Pues no veo yo ningún. Todo esto son tomates. O sea, tampoco es que sea ya una cosa de locos. Pero bueno, ya que los tenemos aquí, no nos cuesta nada tenerlos. Los terminamos por. Recoge, por favor. Ostras. La que estoy formando, ¿eh? Vale, ahora. Ahora sí.
Ahora este no se ha regado. Estos dos tampoco. Así me voy a quedar sin agua para regar estos dos. Bueno, pues ya está. Recoge, por favor. Gracias. Lo tenemos todo, ¿no? Voy a llamar a la montura. Y estoy por vender cositas, ¿eh? Vamos a vender un poco de esto, ¿no? Esto no, porque lo vamos a hacer. Vámonos. Pero yo qué sé, estamos teniendo ya demasiada recolección. Voy a hablar con Acre, que nos dé la última herramienta ahora mismo desbloqueada. Muy bien, ya tenemos nuestra última herramienta. Supongo que esto es el tipo... tipo guadaña, ¿no? Esto es un tipo guadaña, ¿no? Cizallas. Ordeñadora. O no, o esto será para... para sacarle el pelaje a los animales. No lo sé. No sé a qué animales le podemos sacar el pelaje. Voy a intentarlo con el conejo. El conejo se lo ha olido, ¿eh? Y se ha ido, tú. El conejo se lo ha olido y se ha ido. Voy a intentarlo con el cerdo, tú. Con el jabalí. A ver lo que hace. Piel de jabalí. Buena calidad. ¡Hostia! ¡Que hay calidad y todo! ¡Qué guapo! ¿Es lo primero que tenemos de buena calidad? ¡Qué guay! Y... Espérate. A la única que le podemos sacar leche es a la que llevo de montura. Este animal estará listo para ordeñarlo. Vale, cada dos días. No está tan chetado. Vale, pues voy a guardarme la piel de jabalí porque supongo que será para hacer cosas buenas, ¿no? Lo voy a dejar por ahí. Voy a ponerlo a hacer los peces, la verdad. No creo que haya problemas por hacer eso. ¿Esto qué es? Raíz de bardana. Esta raíz de rosa también es conocida por sus propiedades curativas. Recogible hierba medicinal, Vale, energía. Y esto es... todo es de estas cosas. Son plantas. Vale, pues lo dejamos por aquí. La caca, pues la caca. Que seguramente que lo que podamos hacer sea compost o cualquier cosa de esa. Pero ¿por qué no se ha regado los tres? Porque no hay agua. Eso se buguea un poco, ¿eh? El cubo está bien, pero está un poco bugueado, ¿eh? Porque muchas veces falla sin ningún sentido. Se supone que está lleno, porque pone que está lleno. Y solo riega uno. Entonces... Está un poco regular, pero vaya. ¿Qué le vamos a pedir, por favor? Si el juego es que está perfecto. Está perfecto. Merece cada euro que hay que pagar por este juego ahora mismo. Se merece cualquier eurito que haya que pagar. No sé qué hacer. Tenemos tantas cosas por hacer. Vamos a mirar lo del edificio. El nuevo edificio este que hemos construido por ahí. Que es el reloj este de sol. Y... ostras, a ver. Vale, no sé. Habrá que hablar con Kroll o cualquier cosa de esta. Voy a mirarlo. Ver en el mapa. Se supone que hay que hablar con él, ¿no? Se supone. Vamos a mirarle. A ver. Un gran edificio empieza con un gran montón de madera, ¿no? Gestionar edificios. Mover, destruir. Vale, se pueden mover, tú. Es el único que puedo, ¿no? Gestionar, construir. Cobertizo para animales pequeño. Pues si ya está construido, ¿no? Una pequeña estructura donde pueden vivir cuatro animales. Cuatro.
Hazme saber si tiene algo que necesite ser construido. Mejorar edificio, mejorar. Choza no. Cobertizo. 3000 fibra y sílex. Necesita 2 días. Necesita contribución. Ok. Choza y esto, 2500. Tu lugar en el mundo, algo más grande. Ok. Y esto es un edificio mediano donde puede vivir hasta 7 animales. Vive con un cuerno para meter a los animales si es necesario. Hostia, qué guay, tío. Pues está chulo. A ver, y construir, mejorar, construir, ya lo hemos mirado, ¿verdad? Sí, podemos construir esto. Y ya está, podemos construir otro. Pero ahora mismo como que no tenemos dinero, podemos construirlo, vaya. Poquito a poco lo iremos haciendo. Vamos a ir a la zona esta de la derecha, que la descubrimos en el episodio anterior. Para la gente que no la haya visto el episodio anterior, si no lo habéis visto muy mal, la verdad. Pero tenéis que ir a verlo. Y también me gustaría traerme, pues, el jabalí que tenemos allí, en la otra zona, la verdad, en el bosque. Porque tenemos otro jabalí, seguramente que sea hembra. Y no sé lo que se podrá, no sé lo que se podrá hacer con la hembra. Supongo que también sacarle pelo, ¿no? A lo mejor los jabalíes no merece la pena tenerlos por aquí. A lo mejor solo merece la pena las cabras, animales que te den cositas, ¿no? Para la ganadería. Y los animales que te den, pues yo qué sé, pelo o cualquier cosita, pues los tienes por otra zona. Hostia, este chico es nuevo, ¿no? Bru. Encantado de conocerte, soy Bru, de los Yakuan. Comerciar. Aún no sabemos comerciar con nuestros clanes. No, soy tonto también. Vale, pues vamos a pescar. Aquí no pescamos, ¿verdad? Pero voy a mirar un momentito la... Madre, 1 hora ya, tío. Llevamos ya 1 hora, tío. Me está encantando, de verdad. Jugaría 4 y 5 horas fácil. Estoy muy enganchado. Si dejáis un like, apoyáis la serie y todo eso, la continuaremos. Seguiré con este ritmo de vídeos. De en plan subir 3 vídeos a la semana de este jueguito. Y mantener todos los juegos, los demás también, ¿vale? Así que lo dicho. Si le dejáis un like y todo eso y comentáis y eso, pues ayudaría un montón y me ayuda a mí a continuar. Parece ser que no se puede hacer nada todavía ahí, o parece ser que está como bloqueado, no lo sé. Pero vamos a pescar aquí. Mira, aquí también son peces de buena calidad. Son mejores que los que nos encontramos en la aldea. Es normal también, porque ya que son sitios nuevos, pues es normal que te lo vayan dando de mejores calidades. Así que vamos a pescar para conseguir bastante dinerete, tío. Porque es lo que necesitamos ahora mismo. Dineros. No, pez. Una antena. Vale. Tenemos pez antena. Este es normalito, pero bueno, es nuevo. No, no, no es nuevo. Este es, no es nuevo. Estos son los calamares, estos, ¿no? Bueno, nos los llevamos también. Nos llevamos también. No le vamos a hacer el feo al Belly Knights. Para mí son calamares de toda la vida. Ya son las 3 de la tarde ahí. Y hoy lo que vamos a intentar es hacer un poquito de dinero. Vamos a ir a la otra zona ahora mismo. Ya, pues ya son las 3 de la tarde. Pasa el tiempo que estemos pescando. Veis que la hora sigue pasando. Así que pescamos otro y nos vamos. Ya hemos descubierto nuevos animales. Continuamos. Venga, sí. Vamos a ir a la zona de... del bosque mismo. Del bosque no. No vamos a ir al bosque. Me quiero traer una llama, por lo menos. Un segundo. A ti te puedo... seguir acariciar. Pero a ti no te puedo hacer nada, ¿no? A las mascotas no se le puede hacer nada. Así que ya está, no pasa nada. Vale. Me parece bien. Y ahora esto lo ponemos por ahí. Y estas cosas las voy a vender. Porque no se ha puesto esto a hacer. Ahí lo tenemos.
Descubrimos la última vez también lobos en el bosque. Que también quiero tener lobos, pero bueno. Ahora mismo no tenemos tanto dinero como para conseguirlo todo. Así que poco a poco lo iremos consiguiendo. ¿Vale? De todas formas no vamos a poder tener todos los animales, pero quiero un avestruz. Algo que ponga huevo, ¿vale? Yo quiero un avestruz o una llama. ¿La llama quedará, tío? No lo sé. Claramente me llevaría a la hembra para ver lo que da. A ver si se le puede sacar leche, huevos o lo que sea. La llama no va a dar huevos, claramente. El avestruz sí, pero la llama dará leche. No sé. Raro, ¿no? Este árbol es raro. Un segundo. Aquí puedo yo. Se necesita una herramienta más fuerte, vale. Estos son de mayor tier, ¿eh? Estos van a ser más duretes. Vale, se supone que en el mapa tiene que aparecer nuestros animales. Aquí está nuestro avestruz. Y ahí está nuestra llama, tú. Está en la otra punta. Vamos a ir por aquí. Aquí está, ¿no? ¿Este era hembra o macho? Vamos a ver. La flauta. Un segundo, tú. Inspeccionar. No. ¿Este no era nuestro? A lo mejor este no era nuestro, tú. Pero bueno. Lo hacemos ya que estamos aquí. Vale. Vamos a mirar si es macho o hembra. Inspeccionar. Ah, sí, era nuestro. Es hembra. Vale. Ya le tenemos dos. Ahora le tocamos a este sin querer. Vale. Ahí hay cacas. Vamos a recoger las cacas. Ya os digo, las cacas van a ser compost, ¿vale? ¿Cómo es esto? Fertilizante, vaya. No, no va a ser otra cosa. Y este es macho, ¿verdad? Si no me confundo. Inspeccionar. Ah, no, es hembra también. Pues le tocamos también. Dos hembras, pues también. No podrán tener crías, pero ya en un futuro llevaremos un macho. Tampoco no será un problema. No creo que se mueran los animales, ¿no? O sí. Es que podemos conseguir carne, entonces de algún lado tendremos que sacar la carne. Seguramente los animales se puedan morir. O lo podamos matar o sacrificar o cualquier cosa. A lo mejor sí. Vale. Pero ya tenemos ahí nuestros avestruces. Lo podemos dejar domesticado, pero no invitarles. En plan, no llevárnoslo nosotros a casa. Y no pasaría nada. Lo tenemos ahí y se acabó. Esta es nuestra. Inspeccionar. Este es macho. ¿No? Pero no hemos tocado con él. A ver. ¿Esto qué da? Almendra silvestre. La blanquita era la nuestra, ¿no? Si no me confundo. Inspeccionar. Y también macho, ¿no? Ah, no, es hembra. Ok. Pues vamos a tocarle un poquito aquí. Y nos vamos a tener que ir yendo, ¿eh? Se está haciendo ya de noche. Y este también es hembra. Vamos a darle. Como tenemos un recurso más, le damos y ya lo gastamos por lo menos. ¿Sabes? Para un futuro. Aunque a lo mejor no lo tengamos que coger ya, pero yo qué sé, los tenemos por ahí. Y ya medio los tenemos hecho. Listo. Una hora, tío. Una hora ya. Se me ha pasado volando, no, lo siguiente el tiempo. Ah, va, peces.
unos cuantos peces y me voy. Se me ha pasado volando, tío. Pues eso, que si dejáis los likes, comentáis, compartís el vídeo, compartís el canal, ayudáis a crecer y todo eso, pues de verdad que os lo agradecería un montón. A mí me ayuda muchísimo, me motiva muchísimo más a continuar. Y a vosotros no os cuesta nada, esto es totalmente gratuito para vosotros. Y eso, a mí me ayuda muchísimo, muchísimo. Y seguiré con el ritmo este de vídeos. Y si veo que tiene muchísimo apoyo y todo, pues qué menos que seguir con este ritmo de vídeos para agradeceroslos. Y encima los juegos que estoy trayendo me molan muchísimo. Y encima tengo más juego, tengo otro juego más que tengo muchísimas ganas de empezar. Pero claro, tantos juegos ya en el canal, no sé, va a ser un poco complicado llevarlo. Más que nada para mi cabeza, para mi organización. Va a ser muy, muy complicado. Quiero terminar algunos de los juegos que tenemos empezado. Y ya una vez que terminemos uno de esos, pues ya sí que sí traer otro nuevo. Pero el que tengo pensado, tengo unas ganas de pillarlo. Y creo que va a molar muchísimo ese juego. Creo que a vosotros os va a molar mucho, mucho, Este árbol se puede romper. Que son las 12, que son las 12. Corre, 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 corre. ¿Tenemos el sprint? No, vale. Con el espacio te puedes subir y bajar, tú. Qué fácil. Y yo dándole al clic. Son las 12, son las 12, corre. No sé hasta qué hora era, Pero vámonos, vámonos. Dormimos aquí mismo, ¿vale? Lo dejamos aquí guardado. Pues nada, lo dicho, espero que os haya molado. Habéis visto cómo va subiendo la barrita esta, así que guay. Y a lo mejor a los 2000 y poco, ¿no? Podremos hacer lo siguiente. Contribuciones, pues mira, hemos ganado 424. Los arqueros ahumados estos valen bastante, están muy bien. Tomates, habas, oye, cuidado, ganadería, no, la, a ver si lo digo, no me sale, bueno, recoger los tomates y eso también sirve, ¿vale? También da bastante dinerete, nos ayuda a seguir, así que podemos seguir vendiendo tomates, habas y cositas de estas que tengamos mucho, lo podemos vender y ya tenemos un dinerete bueno, ya podríamos comprar otro de estos de animales y con 2 días que ahorremos esto, pues podríamos comprar la mejora o cualquier cosita, ¿vale? Así que tenemos que ir también a lo del logro piramidal porque te da objetos clave y tenemos que ir, No es una cosa que sea para pasar de él. Porque como os digo, os dan cosas buenas. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Dejar el like, el comentario. Abajo en la descripción está toda la información. Tanto de Twitch, como de Discord, como de Twitter. Para que no os perdáis ningún vídeo. Y por aquí, ahora al final, os va a aparecer la lista de reproducción. La cual tenéis todos los episodios de la serie, ¿vale? Ya sea que la estéis viéndose al día o la estéis viéndose atrasada. Pues ahí tenéis toda la lista de reproducción. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.